Están aquí los corridos del jaripeo. En la voz bravía de Miguel Ángel Jaripeo Albarrán. Dolor y muerte, los corridos del jaripeo. El corrido del gavilán. En esa monta muriera cuando el toro lo arrastró, atorado de una espuela. El corrido de Rogelio Morales. Un jinete buen amigo, valiente y muy atrevido, que por ganarse la fama hoy la vida ya ha perdido. El corrido del perro de Apatlaco. En tos quede presente, el mero 2 de diciembre, el perro encontró la muerte, sería que ya le tocaba, o lo abandonó la suerte. El corrido del gavilancillo. Le decían gavilancillo, y por nombre Salvador, era amigo muy sencillo, y de toros montador. El ritual de un jinete. Que la afición lo acompañe en su plegaria al Señor. Es el ritual de un jinete que va a enfrentarse a la muerte. Y muchos más, con Miguel Ángel Jaripeo Albarrán y Faena Van. Envía Money Order por 1550 a nombre de los pioneros Albarrán Hermanos a la dirección que aparece en pantalla y recibirás tu CD a vuelta de correo. Espinas y rosas, corrido del jaripeo y homenaje a Joan Sebastián, el corrido del charrito y el enano. Corrido del gato y el huracán. Cuando lo vio en Guanajuato, brilló la vista del gato. El corrido de Joan Sebastián. Bien merecido lo veo, como al señor Joan Sebastián, como al rey del jaripeo. Muchos más, con Miguel Ángel Jaripeo Albarrán y el grupo Toro Pesado. Envía Money Order por solo $16 a nombre de los pioneros Albarrán Hermanos a la dirección que aparece en pantalla y recibirás tu CD a vuelta de correo. Sangre por fama, corridos del jaripeo, volumen 3, homenaje a los valientes, con los corridos de El Chalma. Porque se parte en el alma, en esto del jaripeo, ya se marchó Juárez Leiva, él era Alfredo de Chalma. El Güero de Tucumán. Voy a quitarme el sombrero, para contarles la historia. ¿Quién fue del ruedo un guerrero que ya se ha marchado a la gloria? El 5000 de Galindo.
de San José de Galindo. La madre los vio partir, Rufina no imaginaba lo que les iba a ocurrir. Iban con rumbo a la griega, a un compromiso a cumplir. El caporal del diablo. Abusados mis valientes, que nadie se sienta a salvo. Llegaron los infernales de ese caporal del diablo. Y muchos más, en la voz de Miguel Ángel Jaripeo Albarrán y su banda Toro de Oro. Las tragedias de los grandes jinetes. Envía money order por $16.50 a nombre de los pioneros Albarrán Hermanos a la dirección que aparece en pantalla y recibirás tu CD a vuelta de correo, o llévate el paquete de los 3 CDs por solo $42 con la clave OF1 y llévate la colección de corridos del jaripeo. Esta oferta no está disponible en tiendas, no te los puedes perder. El cielo de Ticumán de noche va a iluminar. Leyendas escritas con sangre de valientes. No te los puedes perder. Thank you.
Y ahora, primo, para todos los amigos que están pisteando, ahí les va el saludo, compadre. ¡Órale! ¡Eso! Voy a mandarte un papel. Que te quiero y que te adoro. Si lo ves medio borrado, es por el llanto de eso. Vamos a que pasen los detalles. Vámonos. Cuarto, mira, camino cuarto. Salto cuarto. ¡Oh, caramba! ¡Gracias!
Síguelo. ¡Cállalo! ¡Soy la aplaude! ¡Soy la aplaude! ¡Aplaude! ¡Vuelto! ¡Bailo, amigos! ¡Protalla de Juan Juan Montero, Guadalajara! Los
pasos tan caído. Una monta bien ejecutada. Espectaculares. Carlos Orejel, la güera de Oblanto, llamado señalado. Ahí está el tremendo. ¡La güera de Oblanto, morada! Es amigo, señoras y señor Camacho, el fallo de Villa Corona. ¡Corta, señoras y señores! ¡Ahí está de tremenda temblor! ¡Pero qué reguilete jinete que lo castiga! ¡Con la dulce escuela adelante! ¡El nuevo que llega! ¡El vallenato de Sánchez de Puebla! ¡César Camacho! ¡El fallo! ¡Ahí está, mis amables amigos, señoras y señores! ¡Ya no lo mueva, jinete! ¡Vámonos a pasar! Listo y preparado, Judas de Villa Corona, y hasta un toro llamado el León de la Sierra. Este Judas de Villa Corona en el torazo, León de la Sierra, solo que reviletea, jinete que lo persigue con los dos espuelas del niño, el Judas de Villa Corona. ¡Aprieta la que no es casada, primo! ¡Y si es casada, pues ya ni modo! ¡Ahí es este Judas de Villa Corona! ¡Rimas, Romualdo! ¡Cáigale, mijo! ¡Apriete la que no es casada! ¡Ahí es este el becerro torito de regalo! ¡Y este... Beto Rojas, ahí está el Beto Rojas. Métanle lazo, señores caporales. Métanle los cabezales a este becerro, ahí se va el Beto Rojas. ¡Póngale corazón! ¡Un todo que se resiste a mandar el...
Thank you.
Thank you.
Thank you.
una vez más lográndose una hazaña, tanto de la 24 Quilates, la empresa Reagan 2002, una empresa del nuevo milenio, una empresa que ha cumplido todo lo que se ha prometido, a demostrarnos y enseñarnos cómo se hace un buen jaripeo, una gran empresa que se dedica a que el público los domingos siempre asista a disfrutar de eventos de alta calidad. Ahorita nos encontramos con el ruso de Zapata, Efraín Hernández Vieira. Para mucha gente que no conoce todavía su nombre, él es un hombre importante dentro del jaripeo ranchero. Es un hombre que domina bien el estilo del pretal de grapa y conocidos por todos ustedes. Y a nivel, pues ha traspasado ya las fronteras su fama de que es un jinete, pues que es muy difícil verlo caer, muy difícil verlo por los suelos. Y hoy se enfrenta, tiene un gran compromiso de montar 5 toros ante otro jinete que viene haciendo las cosas bien, que es el caballo de Autlán, Jalisco, Juan Carlos Cisneros Mesa. Y por aquí vamos a hacer unas preguntas al ruso de Zapata. Antes que nada, Efraín, desde cuando te contratan a ti la empresa para este evento, ¿cómo tomaste las cosas? Buenas tardes, antes que nada. Bueno, mira, cuando me contrata la empresa para esto, pues la verdad, tomé las cosas por un motivo muy especial, ¿verdad? El caballo, yo venía de una recuperación de un talón y el caballo se sobresalió y andaba fuerte. Es un muchacho muy bueno y me gustó, ¿no? Me gustó la oferta que me hicieron, porque mucha gente andaba hablando que el caballo ya era mejor y que el caballo era mejor, que el caballo es bueno. Bueno, pues se presta la oportunidad y no lo vamos a poner de a ver quién es más bueno, sino vamos a aceptar la responsabilidad de cada uno, como siempre lo he dicho. Antes que nada, la responsabilidad es más productiva que lo que puedas hacer. Entonces, aquí, ¿tú cómo te sientes, ruso, con todo este majestuoso público que siempre te ha apoyado en las buenas y en las malas? Mira, carnalla, la verdad, ahorita yo vengo con una enorme decepción, ¿verdad? Decepción, por lo que tú lo acabas de decir, de que los golpes no me dejan, ¿verdad? Traigo encima un peso muy grande, que pues yo trato y le pido a Dios que me ayude, que me dé fuerzas y que me dé tantita suerte de que siquiera un toro no me repare en el cajón o no se me repegue, porque si no, pues se va a ir el evento, tal vez se va a caer por los suelos, ¿verdad? Y que es lo que yo no quisiera, porque vengo muy, muy lastimado, la verdad, y si el toro me llega a repegar en los tubos, pues yo creo que ya no voy a poder realizar las otras montas. De ahí para allá, si el toro no se repega, no me llega a tocar ni en el cajón, ni que se me repegue, yo creo que voy a tratar de que las montas, las saque las 5 montas, a como Dios nos dé, preste la habilidad de cada jinete, ¿no? Yo trato así, en que lastimado, es dicho, siempre trato de cumplirle a mi público. ¿Por qué? Porque el público, siempre digo, es lo que manda. Él es el que, sobre todas las cosas, él no dice, ¿sabes qué? Tú vas a venir a montar. No, el compromiso es de uno, nada más. Y si tú te echas un compromiso, yo creo que como todo un hombre debes de enfrentarlo y resolver tus problemas que tú te echas encima. Bueno, pues ya estamos por acá, seguimos con más entrevistas y aquí nos encontramos, ahorita viene arribando al estacionamiento de la Plaza de Toros San José, un hombre importante que conoce del jaripeo, sabe sus inicios, es un hombre que todo mundo lo ha visto, todo mundo lo conocemos, trabaja para Tres Caminos, es compositor de varios corridos, él es el compositor del Huracán, él es el compositor del corrido del Muchacho Alegre, él es el compositor del corrido Al Güero de Ticumán, y bueno, pues tiene más corridos en puerta, este gran amigazo, él es de Tehuistla, originario de Tehuistla, Morelos, con el amigo Vicente Valdés, el popular Pecas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, antes que nada, ¿cómo ves el evento del día de hoy entre dos colosos del jaripeo, ruso y caballo? Bueno, antes que nada, buenas tardes, Carlos. Gracias por regalarnos estos momentos. Tú sabes que somos parte del jaripeo, nos ha gustado enriquecer el jaripeo y yo creo que hoy se va a ver lo mejor de grapa en la República. Yo creo, con todo mi respeto, que vaya, no soy partidario de irle a uno, porque creo que se van a enfrentar al tú por tú, los dos tienen lo suyo, son especialistas. Y creo que para mí, pues con todo mi respeto, me duele recordar, pero como lo digo en un tema por ahí del Güero de Ticumán, pues se murió el más elegante, pero los que siguen tienen que echarle todo. Yo creo que va a ser una excelente jugada, con todo mi respeto, creo que se van a enfrentar dos hombres que de verdad representan al jaripeo. Son auténticos jinetes a grapa, y para mí,
los dos mejores. No sé cuál sea tu punto de vista, pero el mío es ese. Pues ahorita aquí tenemos a otro de los anfitriones, a otro de el otro coloso. Como dijimos, son dos colosos del Pretal de Grapa, dos colosos del Jaripeo. Y vamos a platicar con Juan Carlos Cisneros Mesa, el caballo de Autlán de la Grana, Jalisco. Caballo, ¿cómo te sientes para enfrentar este gran reto que es montar cinco toros con Pretal de Grapa? Primeramente, un saludo a las afirmaciones Ortiz y un saludo a la gente de Jaripeyera. Y pues yo vengo bien, en buenas condiciones, vengo al 100%, me cuidé bien. Todo está en que pues Dios no nos deje y pues que las cosas salgan bien, va. Y que los toros pues no se peguen y que jueguen limpios para poder dar un espectáculo bien, que el ruso lo dé y poder darlo yo también, va. Pero venimos en buenas condiciones, Carlos, y pues hay que dejárselo a Dios lo que pase, va. Oye, caballo, rápidamente, ¿tú cómo te preparaste desde el momento en que a ti te manda, te hablan, te contrata la empresa 24 quilates para que llegaras aquí a este gran evento a montar cinco toros? Y más que nada, que te dije, como está anunciado, ¿no? A ver quién es quién. Es, yo creo que hablando honestamente, en la publicidad sí se tenía que manejar, pero yo sé que todos somos amigos en el Jaripeo. Aquí no va, si ganas o pierdes, no vas a ser menos ni vas a ser más. Pero tú, de todas maneras, más que nada, pensaste como todos en el público. ¿Qué pensaste cuando te contrataron para este evento? Pues gracias a Dios, pues salió este trabajo más. Y pues como te digo, estoy muy agradecido con Dios porque pues me da vida y salud y pues aparte mucho trabajo. Y pues a veces no te puedes cuidar mucho por las desveladas, por las salidas. Tú sabes de esto, Carlos, que a veces te vas de un lado, llegas y te vas para el otro y a veces es imposible hasta dormir, duermes 2-3 horas. Pero pues a partir de una semana yo me cuidé bien y pues, ¿cómo te diré? Bien cuidado, siempre un desayuno ligero y pues hasta ahorita. Ahora en la mañana también los muchachos y yo estábamos con la brea, con la güera, con todos los muchachos de Jalisco. Y pues también un desayuno ligero. Y pues como te digo, en esto, más aparte que tienes que tener buena condición física y estar bien cuidado, va la voluntad de Dios y yo vengo bien cuidado. Y lo demás pues es obra y voluntad de Dios, ¿no? Bueno, pues ya escucharon, sin querer, en la entrevista se van a dar cuenta las mismas palabras de un jinete y las mismas del otro jinete. Ahí ustedes a través de la cámara se van a dar cuenta de las palabras de cada uno de estos colosos de aquí del Jaripeo Ranchero. O sea, ahí estamos para de este sano jaripeo. Virgen Santísima de Guadalupe, con tu manto ampáranos y protégenos, y que se haga tu santa voluntad en la monta que vamos a realizar. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, y ni tampoco te pedimos que no nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos, que cuando llegue el último e inevitable gran jaripeo, nos lleven allá con ustedes, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, donde las praderas son verdes y transparentes como el cristal, y nos digas: pasa, hijo, tu boleto de entrada ya está pagado. Amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la villana! ¡Venga el aplauso! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos, guerreros! ¡Puerta, señora, y está! ¡Un jinete más!
aplauso, señoras y señores, claro que sí. Tequila 100 años, todo lo que usted quiera en tequila. Y por ahí tenemos también la barra. Échale que tenemos, Carlos. Bien, rápidamente, caballo de Jalisco, prepárese, caballo de Jalisco. ¡Fuerte, señora! Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay, ahí está! ¡Vámonos, música, póngale! ¡Fuera gente, fuera gente! ¡Vámonos! Que el pretal lo pusieron en la panza y que por eso el toro se echa. Bien, bien. Y si alguien de los del público que están ahí pegados a los tubos, chéquelo. Entonces, hay que poner el pretal como debe de ser. Bien, donde siempre lo han puesto, el pretal donde debe de ser. O sea, miren, es que el pretal, el ganadero exige que el toro se agarre en el encuentro, en el pescuezo del toro. Pero fíjense el toro, cómo está de chiquito. El toro, si yo le pongo el pretal donde es, lo voy a agarrar acodillado y ellos luego empiezan a decir que acodillado, que esto, que el otro. Mejor, miren nomás. El toro nomás le pusieron el pretal y se cayó. No es mi culpa. Bien. A ver, público, ¿ustedes qué dicen? A ver, público, ¿ustedes qué dicen? ¿Al último o no? Ah, no, no quiere caballo. De modo, ponle cita. Aprovechalo, caballo. Fuera gente, por favor. Charro de Puentadísima, la saucita de ruso. En el cajón, charro de Puentadísima, la saucita de ruso en el cajón. Todos, todos, detenganse los tubos y sientan que fuerza. ¡Ya está el caballo! Orgullosamente de Morelos y donde quiera que se para,
ahí está un jinete con valor, un jinete de respeto. Y vamos a ver este tremendísimo taquillero. Los dos colosos de la tropa, Ruso de Zapata y Caballo de Jalisco muerto. Ahí está el taquillero de Abundo Mendoza. Ahí lo regreteo, lo regreteo. Ahí está Ruso bajado, lo jale y lo castigo. Con el dos adelante, taquillero el Ruso, a Pedro Purísimo. Se lo quiere quitar, se lo quiere quitar. Cuidado, cuidado Ruso. ¡Ahí está! ¡Un hombre humilde! ¡Un jinete espectacular! ¡Un jinete con leyenda! ¡Ruso de Zapata! ¡Venga el aplauso! ¡Mirá, mirá! ¡Ahí está Ruso de Zapata! ¡Teniendo el toro en la sierra! Okay.
que se dijo al principio es lo que se dice al último. ¡Vuelta! Y ahí está el cibernético Rubén y el Tapalmira. ¡Cierren la puerta! ¡Un toro que martillea fuertemente! ¡Y ahí reguiletea! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Rubén Vargas! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ahí anda su tiempo! En San José Tejalpa, toda la gente que vino, pero aquí a través de la cámara de producciones Ortiz, ¿cómo ves, Ruso? Pensamos y las cosas, creo, cuando las pensamos, salen. Mira, Cardalla, la verdad, yo como te dije desde el primer momento que fue la primera entrevista, yo soy un jinete profesional. A mí me gusta el profesionalismo, a mí no me gusta el qué decir ni el qué hablar. Las cosas se dan y no hay vuelta de hoja.
soy un jinete profesional siempre al 100% y espero nunca defraudar a la gente. Gracias por su apoyo que me están brindando, que dicen que yo gané. Pero automáticamente, la verdad, yo me doy por descalificado. ¿Por qué? Porque me está supliendo un jinete. Que me perdonen y me disculpen, pero yo vengo lastimado. Automáticamente que den la cara que yo estoy participando simplemente porque me gusta que mi gente se vaya contenta. Estamos, señores y señores, con el Caballo de Jalisco. Ya para completar las entrevistas, iniciamos con el Ruso de Zapata al principio. Después fue el Caballo y ahorita ya cerramos con el Ruso de Zapata y ahorita cerramos con el Caballo de Jalisco. La verdad, Caballo, ¿tú cómo te sentías? Yo, cuando vi que el Ruso había caído, yo sentía que el triunfo era tuyo. Pero las cosas no estaban ahí, las cosas estaban bien caldeadas. Yo presentí algo, que las cosas no iban a... La gente más que nada iba a quedar un poco descontenta. ¿Tú cómo te sentías? ¿Tú te confiaste? ¿O el toro, el rorro, qué te pasó? Pues desgraciadamente, pues un borrazo, pero pues eso queda atrás. Como tú sabes, Carlos es un toro muy jugador, ahí se vio. Gracias a Dios el toro se cayó, porque a lo mejor si no se me había golpeado. Pero pues el toro estaba un poco, estaba en el cajón, sí estaba centrado, pero estaba un poco negrito para atrás. Y pues como tú sabes, a mí no me gusta no esperar mucho. Yo pedí que se acomodara el toro, no se pudo acomodar y así me le fui. Pero gracias a Dios salieron las cosas y pues, aunque fue un porrazo, desgraciadamente el Ruso no completó sus toros, pero gracias a Dios el Ruso reconoció y pues al final nos quedamos con el triunfo. Y pues lo importante es que salimos bien y pues ahí está, Carlos. Ahí, esto pasó, se repite la historia de Tonatico. Sí, es lo que estaba yo platicando. Recordarán ustedes el torneo de Tonatico cuando el toro me lesionó, que yo no pude continuar. Pues desgraciadamente yo reconocí, ya no, ya, el Güero en paz descanse, mi compadre, quería que nos metieran a la, que metieran a la premiación, pero pues el Ruso no quiso y pues ahora las cosas se voltearon y pues gracias a Dios así salieron las cosas. Bueno, pues gracias, Caballo, que Dios te cuide, felicidades. Y esto no acaba, esto sigue, el jaripeo sigue, y aquí nadie, nunca ha habido un maestro o alguien que digan yo sé más que los demás. Todos esto, somos iguales. Suerte, Caballo. Todos somos iguales y ante los ojos de Dios no hay nadie más ni menos. Y quiero mandar un saludo para mi esposa Laura, mi hijo Carlitos, le dedico este triunfo a ella. Y un saludo para Afirmaciones Ortiz de Cheta, Puebla, de parte del Caballo de Jalisco. Órale, pues bueno, pues por acá con el charro de San Gregorio, Antonio Martínez Nieto. Un hombre que se jugó varios jaripeos buenos. Un hombre que se consagró en la Monumental de Morelia. Lo que muchos, muy pocos jinetes, con todo respeto, lo han logrado. Y por aquí está Antonio Martínez Nieto. ¿Cómo se ve ese rito de San Gregorio? ¿Cómo viste el evento? Pues un evento muy bueno, muy espectacular, ¿verdad? Para toda la gente de aquí de Tejalpa, Morelos. Pues la verdad, sinceramente, como dijera Ruso de Zapata, reconozco que pues se la llevó el caballo por no haber cumplido Ruso con sus tres toros. Pero yo pienso que fue una, pues se puede decir, digamos, un empate, no más que nada para los dos, ¿no? Porque los dos son muy buenos jinetes, o sea, mi respeto para ellos. ¿Tú cómo viste el profesionalismo del Ruso al tomar el micrófono? Pues la verdad, un respeto para toda la gente, la verdad, pienso yo que se va uno haciendo en todas las cosas, la verdad va uno recapacitando a tantas cosas que a veces uno no sabe hablar en el micrófono, pero tiene uno que, tiene experiencias que hay que, más que nada, saberlas sacar adelante. Bueno, pues ahí están las palabras del charro de San Gregorio, Antonio Martínez Nieto. Este evento fue garantizado por la empresa 2002, Reagan, la empresa 24 Quilates, cumplió con su compromiso. Por allá los compas de seguridad, por allá los compas de seguridad. Atásquense ahora que hay lodo y modo de disfrutar.
Quien pone dinero en bancos, gasta solo el interés. Yo se lo apuesto a mis cuacos, gane o pierda, no hay estrés. En las patas de un caballo, ahí me juego la suerte. O en la navaja de un gallo, en el ruedo de un palenque. Sé que la vida es apuesta y algún día la perderé, pero eso no me preocupa mientras me divertiré. Me dicen el jugador porque me gusta apostar, por suerte soy ganador en los juegos del azar. Y en las cosas del querer no me preocupa un te quiero, yo sé bien que la mujer también le sonríe el dinero. Me dicen el jugador. En esta vida hay de todo y para todo hay lugar. Atásquense ahora que hay lodo y modo de disfrutar. Quien pone dinero en bancos gasta solo el interés. Yo se lo apuesto a mis cuacos, gane o pierda, no hay estrés. En las patas de un caballo, ahí me juego la suerte. O en la navaja de un gallo, en el ruedo de un palenque. Sé que la vida es apuesta y algún día la perderé, pero eso no me preocupa mientras me divertiré. Me dicen el jugador porque me gusta apostar, por suerte soy ganador en los juegos del azar. Y en las cosas del querer no me preocupa un te quiero, yo sé bien que la mujer también le sonríe al dinero. Me dicen el jugador. Thank you.